hermosos, qué guapos vinieron hoy, qué lindas, qué preciosas esas niñas. Ya tiempos que no los miraba, estoy muy contenta de estar con ustedes y espero que estén listos para aprender el día de hoy. ¿Cuántos vinieron listos? ¡Wow! Esas niñas de allá levantaron la mano. ¿Y los de acá? ¿Vinieron listos? Todos están listos, ¿verdad? Está muy emocionante la historia de hoy, así que prestemos mucha atención. Pero antes de pasar a lo que tenemos que pasar, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Todos junten sus manitas, júntalas así. Cierra sus ojos y van a repetir conmigo. Todos cerrando sus ojos. Ese niño de allá no está cerrando sus ojos. Nos vamos a orar si no tienen todos cerrados los ojos. Cierra su ojito, los de allá también. ¿Ya? ¿Todos listos? Empezamos. Padre Dios, te doy gracias por la familia que tú me das. Gracias por la vida, por la salud y por todo cuanto tú me bendices. En este día te pido que me ayudes a aprender más de ti. Dame la sabiduría que necesito. Y también que pueda jugar con mis amiguitos sin pelear. Todo esto te lo pido, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y lo tengo. Ok, mis niños, ahora vamos a aprender el tema y quiero que todos lo repitan conmigo. ¿Quieren aprender el tema? Porque si no, no podemos pasar a otra parte de lo que hacemos cada sábado, ¿verdad? Así que por eso tenemos que aprender el tema. El tema dice así: los niños son importantes para Jesús. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¿Verdad? Dice, los niños son importantes para Jesús. ¿Repitamos? ¿Otra vez? Los niños son importantes para Jesús. Ahora, vamos a hacer una dinámica. El que no lo hace, vamos a pasarlo aquí enfrente, que diga el tema y después va a tener que cantar solito. Así es de que mejor todos pónganse, párense. Y voy a invitar a unos amiguitos que vengan conmigo hoy. Ya lo vi, maestra, vean que otro niño no lo hizo. Pase, niño, pase. Acá, usted sí. No lo estaba haciendo. Ahora me va a repetir el tema. Ayúdalo. Jesús, todos los niños son importantes para Jesús. De la alegría, es un bello sentimiento. Soy feliz. Al frente, manos al frente, pulgares arriba, codos atrás, chuchu guagua, chuchu guagua, chuchu guagua.
todos atrás. Cabeza de Olmeca, cabeza de Olmeca. Chuchuagua, 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 chuchuagua. El cantar de la alegría es un bello sentimiento. Soy feliz, soy feliz. Hoy también, hoy también. Manos al frente, manos al frente. Pulgares arriba, pulgares arriba. Codos atrás, codos atrás. Cabeza de Olmeca, cabeza de Olmeca. Estatura de enano, estatura de enano. Chuchuagua, 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 chuchuagua. El cantar de la alegría es un bello sentimiento. Soy feliz, soy feliz. Hoy también, hoy también. Manos al frente, manos al frente. Pulgares arriba, pulgares arriba. Codos atrás, codos atrás. Cabeza de Olmeca, cabeza de Olmeca. Estatura de enano, estatura de enano. Pies de pingüino, pies de pingüino. Chuchuagua, 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 chuchuagua. El cantar de la alegría es un bello sentimiento. Soy feliz, soy feliz. Hoy también, hoy también. Manos al frente, manos al frente. Pulgares arriba, pulgares arriba. Codos atrás, codos atrás. Cabeza de Olmeca, cabeza de Olmeca. Estatura de enano, estatura de enano. Pies de pingüino, pies de pingüino. Cola de pato, cola de pato. Chuchuagua, 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 chuchuagua. Todo lo hicieron, ¿verdad? Estuvo divertido. Así de que espero que no se les olvide el tema. Ahora vamos a pasar a algo más. A ver quién me acuerda que toca. Ay, se me olvidó. ¿Alguien me puede acordar que toca? ¡Sí! ¡Ay, más inteligente! Ustedes saben que todos somos inteligentes porque así nos hizo Dios. Esta niña se acuerda. Nos toca el texto. Preste mucha atención porque puede conseguirse un premio por decir bien el texto. Así que, ¡a aprender el texto, niños! ¡Hola, niños! ¿Están listos para aprender el texto del día de hoy? ¡Ok, mis niños! Espero que están muy listos para aprender el texto. Espero que su semana haya sido fantástico. Espero que ustedes estén muy bien también, ¿ok? El texto está muy fácil y sé que son niños bien inteligentes que se lo van a aprender. El texto va así. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Marcos 10:14. ¿Vieron que está fácil? Ok, so yo lo voy a decir una vez más, después lo van a repetir después de mí, ¿ok? So así. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Marcos 10:14. Ok, ahora quiero que solo los niños, diciéndolo conmigo, ¿ok? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Marcos 10:14. Ahora solo las niñas, quiero todas las niñas que estén ahí repitiéndolo conmigo, ¿ok? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Marcos 10:14. Ok, ahora quiero todos mis niños diciendo el texto conmigo lo más fuerte que puedan. De los vecinos, que todos los pueden escuchar, que están diciendo su texto, ¿ok? Que todos lo digan clarito, clarito como agua, ¿ok? Ok, so vamos. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Marcos 10:14. Okay,
pasen, mis niños hermosos? Espero que se hayan prendido su texto. Vamos a un juego para repasarlo. Ahora, niños, el juego es que ellos tienen que soplar. Esto es el grupo de vasos que va a representar a Johnny, las niñas. Y este grupo de vasos que va a representar a Luis, los niños. So, ¿están listos para mirar quién va a ganar? ¿Están listos para mirar quién va a ganar? Marcos 10, 14.
Ok, mis niños hermosos, espero que se hayan aprendido el texto. No se olviden de mandar su video o llamar, ¿ok? Bye. Ok, ahora ya aprendimos el texto, ya hicimos el repaso, estuvo excelente, ¿verdad? Ahora vamos a pararnos, todos paraditos, díganle, deme espacio, porque ahorita voy a darle lo mejor, ¿a quién? Adiós, así que todos parados y a cantar. Una fiesta aquí, el invitado está por venir. Alfombra roja, luces de colores, está llegando, lo puedo sentir. A ver cómo salta.
mi corazón va a pitar más y más rápido. Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo. ¿Brincaron ustedes? ¿Saben quiénes son los únicos que no brincan? Los viejitos de 80 o 90 años en adelante, pero de ahí todos podemos brincar. Así es de que espero que hayan disfrutado y dado lo mejor para Dios en el canto. Ahora nos toca algo muy importante. ¿Y saben qué es? Bueno, ¿se acuerdan del avioncito? Vamos a dar el tiempo a Sammy, que nos cuente esa hermosa historia que solo ella sabe contar. Así que presten mucha atención porque esta historia tiene bastante que ver con la lección que usted va a escuchar. Así que presten atención a este avioncito. Una vez regresaba de un largo viaje. Luego de entregar paquetes a muchas ciudades y pueblos, estaba a punto de aterrizar en uno de los más grandes aeropuertos del mundo. Mientras volaba sobre las pistas ocupadas, había grandes aviones por todos lados. De pronto, la torre de control me dijo que no podía aterrizar ahí. Yo era demasiado pequeño. Tenía que ir en un aeropuerto mucho más pequeño. Me sentí triste porque ellos no creían que yo era importante. ¿Te han impedido hacer algo por ser un niño? Quizás te dijo que no eras lo suficiente grande o que no entendías. Jesús conoció a mucha gente en su vida. Eran personas de todo tipo y de diferentes lugares. Jesús incluso conoció a algunos niños. ¿Qué crees que les habría dicho? ¿Les habría pedido que se vayan? ¿Pensaría que no son importantes? En las siguientes dos historias puedes leer sobre lo importantes que son los niños para Jesús. ¡Wow! Hoy vamos a prestar mucha atención a la historia que está preparada para el día de hoy. Ponga atención porque van a hacer preguntas. Cuando termine la lección, su maestra va a ir a hacerle preguntas. Así es de que, ¿se acuerdan cuál fue la lección de la semana pasada? El gran salvador del mundo. ¿Y saben quién era? ¿Quién fue el que nació? ¡Jesús! Él es el gran salvador del mundo. Y hoy vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Acuerden, nunca se olvide quién es el gran salvador del mundo. Y hoy estaremos viendo lo siguiente. Bueno, niños, ¿están listos para la lección? Muy bien. ¿Qué es el tema de la lección? Sí,
Los niños son importantes para Jesús. Dígalo otra vez. Muy bien, niños. Como vimos la semana pasada, Jesús había nacido y Él es el gran salvador del mundo. Y hoy quiero que pongan mucha, pero mucha atención a la lección de hoy. Al llegar a esta historia, vemos que Jesús ha crecido, niños, y ahora Él anda predicando la palabra de Dios. Y Él tiene 12 discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene? Sí, tiene 12 discípulos. Pero miren, mucha gente lo seguía. Amigos, en este lugar los sentaremos. Aquí les enseñaré más parábolas para que aprendan de la palabra de Dios. ¿Pero qué están haciendo? Miren a esos niños molestando al maestro. Échenlos de aquí. No deberían moverlo, porque solo interrumpen un tiempo. ¡No quiten a mis niños de ahí! ¡Dios me gusta estar cerca de mi maestro! ¡Yo quiero que Jesús bendiga a mi hijo! ¡No quiten a mis niños! ¡No escucho, pero quiten de cerca de mi maestro! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están quitando a los niños? Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como sí, ellos. Sí, es verdad. Bendiga a los maestros, queremos que bendiga a Jesús, quieren ser bendecidos por usted. La mía también. La mía también, maestro. Gracias, gracias, maestro. Gracias, gracias. Niños, repiten lo que Jesús dijo. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Una vez más, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Muy bien, niños. Y no solo eso, mis niños, sino que en cierta ocasión Jesús, sus discípulos y la gente que estaba con él. Pero sus discípulos tenían una duda. Vamos a ver cuál es esa duda. ¿Ustedes quién creen que es el más importante en el reino de los cielos? A decir verdad, yo no sé, pero preguntémoselo a Jesús a ver qué nos dice. Bueno, maestro. ¿Quién usted cree que es el más importante en el reino de los cielos? Permíteme, niño, ven acá. Les aseguro que al menos que se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humillare como este niño será el más grande del reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Entendieron? ¿Qué será lo que nos quiso decir el maestro? Lo que yo entendí es para entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser humildes como los niños. Y también amar a los niños. Oh. Sí, eso es lo que le estaba enseñando. ¡Wow! Es hermoso, ¿verdad? Que los niños son importantes para Jesús. Y saben, mis niños, cada uno de ustedes son muy importantes para Jesús. Y saben, si alguien les maltrata o los menosprecia, que no sirves para nada, no puedes hacer eso. Estás muy pequeño. ¿Sabes, niño? No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que te ama. Sí, ¿alguien me puede decir quién es? Sí, es Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús, mi hijo. Él les va a amar, no importa qué es lo que suceda. Él les ama. Y saben, mis niños, hay algo muy importante que yo no quiero que nunca olviden. Ustedes no van a quedar siempre chiquitines. Van a crecer y es muy importante siempre ser humilde. ¿Qué es importante ser? Humilde, mis niños. Es muy importante. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque si somos bien humildes, vamos a poder entrar al reino de Dios. Pero si creen que peleamos, tenemos orgullo, que podemos hacer muchas cosas malas, ¿creen que vamos a poder entrar? No, ¿verdad? Pero si somos bien humildes, vamos a poder entrar. Y saben, mis amores,
Si alguno de ustedes no ha aceptado a Jesús en su corazón, yo les invito que lo hagan hoy. Acepten a Jesús en su corazoncito como Señor y Salvador. Sí. Y saben, es lo más hermoso. Así que no importa si estás en casa, en la escuela, donde tú vayas, quiero que siempre recuerden que Jesús te ama y siempre hay que andar a donde vayamos, seamos bien, pero bien humilde. Bueno, mis niños, aquí podemos ver a Jesús y con todos los niños. ¿Cómo se miran? ¿Triste? No, se miran contentos, así como ustedes. Así que yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Juntemos nuestras manos, vamos a orar. Cierren nuestros ojos. Querido Jesús, gracias porque soy valioso para ti y eres mi amigo. Ayúdame a ser un niño humilde para que le pueda contar a mis amiguitos de ti. Amén. Y lo tengo. Así que mis niños, digan conmigo, Jesús, confío en ti. Ayúdame a ser humilde. Otra vez, Jesús, confío en ti. Ayúdame a ser humilde. Una vez más, ustedes. Muy bien, mis niños. Así que esta fue la lección del día de hoy. ¡Wow! ¡Qué hermosa la historia! ¿Verdad, mis amores? ¿Cuántos de ustedes están felices? Porque ustedes son importantes. ¿Para quién? ¡Para Jesús! ¡Sí! Los niños son importantes para Jesús. Así, mis niños, que si alguien los maltrata, alguien les dice, tú no sirves para nada, eres un... Porque muchos le dicen a los hijos, a personas, eres un burro, eres un bruto. ¿Sabe que nosotros no somos eso? No importa si le dicen, no te quiero, no servís para nada. Usted acuérdese y póngase feliz. No importa que le digan, usted diga, yo sé que tú me amas, Jesús. Porque Él ama a todos los niños. Ustedes saben que Dios nos hizo inteligente, Dios nos hizo sabio a todos. Así que no crea a esa mentira del diablo, que usted no sirve para nada, que no lo quieren, porque Jesús lo quiere, lo ama a usted. Y eso es muy importante, mis niños. Y yo sé que ustedes nunca van a quedar así de chicos. Ustedes van a ir creciendo. Dice que el reino de los cielos, el que quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Bien humilde. El niño tú lo puedes regañar, al rato el día viene otra vez. Cuando tú crezcas y seas grande, solo acuérdate que siempre tienes que ser, ¿qué? Humilde, porque tenemos que ser como niños. Así es de que cuando usted vaya creciendo, solo acuérdese, tengo que ser humilde porque eso le agrada a Dios y yo quiero entrar al reino de los cielos. Así que, mis niños, Jesús nos ama. Jesús nos ama. Si usted es niño, Jesús los ama. Y si yo soy humilde, Jesús me ama. Y todos juntos entraremos al reino de los cielos cuando hacemos la voluntad de Él. Así es de que estuvo bien emocionante la historia el día de hoy, ¿verdad? No se olvide de eso. Nunca se ponga triste porque nadie lo quiere. Acuérdese que hay alguien que lo quiere y nunca, nunca lo va a dejar de querer. Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos. Lo único que tiene que hacer usted es confiar en Él y aceptar a Jesús como su Salvador. Acéptelo, confíe en Él, que Él le va a dar todo lo mejor a usted. Así que en esta hora, sé que se fue rápido el tiempo, ¿verdad? Pero ya tenemos que terminar, niños. Ya nos tenemos que ir. Pero no falte la próxima semana porque están muy hermosas las lecciones y aprendemos bastante. Así es de que, ahí donde está, párese. Cierra sus ojitos, haga sus manitas así. Cierra sus ojitos y digámosle, gracias Dios
porque tú enviaste a tu Hijo Jesús. Y por medio de Él, con su sangre poderosa, yo soy limpio de todos mis pecados. Y ahora confío en Él, que yo sé que Él me ama y nunca me dejará de amar. Te pido que me ayudes a ser siempre humilde. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y lo tengo. ¡Qué niño! Los quiero mucho. ¡Ay, besitos a todos! Bye. Nos vemos la otra semana. Y no se olvide de llamar y decirnos su texto, lo que aprendió de la historia, lo que le encantó. Dígalo. Bye. En este lugar nos sentaremos. No. Niños, no saquen a mis niños. A él los... A mi niño le... Mira. Bueno, maestro. 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 Maestro.